tienen tremendo tamaño y están buenísimas. Muchas veces las encontramos aquí mismo en la orillita, no hay necesidad de ir tan lejos. Tiene una sola muela. Miren qué buenas están hoy. Esta se va entera así, como la ven. Y estos ronquitos también pueden servir.
gente de Tennessee. ¿Cuál es tu nombre? Oscar. Vamos.
bien por ti, mi hermano, bien por ti. Gracias, gracias. Con dos veces me voy. Ya acabé. Con dos me voy. Yo sé, oye, eso lo más rico. Ponme esa ahí, va con un ronquito, papá, porque no tengo más ya. Se armó, pero que vende el ronco ese, como lo pongo. Bueno, amigos, pues miren lo que acabamos de agarrar. Es un gallego y tiene por lo menos unas 9 o 10 libras. Está buenísimo. Jaló súper fuerte. Ok, así que ya es el segundo de hoy. Bueno, amigos, es el segundo que agarramos hoy. Segundo ya que coge mi marido. Mira qué clase de bluefish es. Está buenísimo. Gracias, Bobby, gracias. Bueno, amigos, realmente el tiempo ha estado súper malo. Ha estado tronando, ha estado bien gris, la corriente es fuertísima. Pero con todo y eso no nos ha impedido agarrar unos buenos peces. Así que, ¿quieres decir algo? Mi hermanito, un saludo ahí. Todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Cuál es tu nombre? Oscar. Un saludo para Oscar y me voy con la otra vara que también me están picando.
manta, bro. Ah, una manta playa. Picó extraño, sí. Así que es importante. Bueno, amigos, pues aquí tienen el resultado de la pesca final. Hoy he venido aquí con mi amigo Oscar y como pueden ver hemos cogido dos gallegos, uno como de 8-9 libras y el otro como de 5 libras y un bluefish, dos tiburoncitos que ya verán en el video. Ya estoy asustado con la cara que me están picando duro. Y pues nada, este es el resultado final, espero que les haya gustado. Y si les gustó, no olviden de darme un like y suscribirse, ¿ok? Así que los quiero, amigos. Este lo saqué yo. Ahí está, dale. Aunque el video va a salir, no vas a engañar, ¿eh?